¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buena onda para todos, buen miércoles. Aquí comienza la verdad de la milanesa. Bueno, tuve que calmarme un poco. Venía, venía medio acelerado el día, les confieso. Hoy terminamos la edición de mañana del semanal El Bocón. Digo terminamos, pero terminé, porque la verdad es que trabajo solo y muy artesanalmente. Pero lo pude terminar. Ya están esas 32 calientes páginas para mañana estar colgado en la gran mayoría de todos los kioscos del país. Y es un orgullo. La verdad, uno se siente bien, se siente feliz de poder haber culminado una edición más. 1115 ediciones, más de 22 años saliendo con este semanario, la verdad, artesanal, eh, libre e independiente. Hoy he tenido un día medio difícil, además de todo el trabajo que vengo haciendo desde las 5 de la mañana que estoy escribiendo y, y, y diagramando y haciendo el semanario, se está imprimiendo en estos momentos. En estos momentos se está imprimiendo el papel. He tenido algunos cruces también muy fuertes con algunas eh, personas y algunas muy conocidas también. Pero bueno, hay que seguir para adelante y vamos a seguir para adelante. Hoy leía en el titular del diario El País del día de hoy que la semana que viene en la causa judicial de ANCAP. ¿eh? Famosa causa judicial de ANCAP, de la denuncia presentada por los partidos políticos, el fiscal Pacheco se va a expedir, o sea que ya culminó y va a expedirse. Decía también el diario El País, no es una cosa que yo he investigado, que muy factiblemente haya pedido de procesamientos, no sé a quién ni cuándo. Yo simplemente subrayo una vez más: si Raúl Sendic no es procesado. Acá entramos en el caos y el disparate más grande que pueda ocurrir. Yo creo que el fiscal Pacheco va a pedir el procesamiento, vaya a saber por cuál delito se decide de los tantos que cometió, a mi modesto entender, pero Raúl Sendic no puede salir impune de lo que fue el vaciamiento del ANCAP, ¿eh? la malversación de los dineros públicos. Eso está absolutamente claro. Estaba releyendo hoy lo que fue la famosa fiesta de la regasificadora, ¿no? 370 mil dólares en una fiesta que inicialmente iban a, ganar, a gastar 72 mil dólares. Ya era un disparate, gastar 72 mil dólares en una fiesta y llegó a los 370 mil dólares. Una fiesta de dos horas, un disparate, la verdad, un disparate. Eh, por ser suave, para mí fue un robo descarado, fue un acto de corrupción, fue una, una, una cosa hasta absurda. Absurda, por consiguiente, eso y ahí, motivos a, a patadas, todo lo del crudo con Venezuela, todo lo que hizo ANCAP, lo que vació ANCAP, los 900 millones de dólares que hubo que recomponer eh, y, y poner el dinero de nuevo ¿eh? para que ANCAP no se funda, porque la entregó fundida, Sendic, fundida, absolutamente fundida, inviable. Eh, esperemos que el fiscal Pacheco pueda acusar, pedir los procesamientos, no solo Sendic, hay muchos más responsables de esta debacle financiera, para mí absolutamente delictiva, eh, y, y que vayan presos, como tienen que ser, que vayan presos los responsables de la malversación del dinero público, desde el pilfarro del dinero público, nada más que eso. No se puede pedir otra cosa. Esperemos que así sea así. Eh, si no es así, lo vamos a, a hablar de nuevo, pero la verdad que es para cerrar atrás y vamos, como dicen los, los choferes de comsa ¿no? Los guardas de comsa Cerrar atrás y vamos. Entonces, si no hay procesamiento por eso, bueno, tá, tá. Ya estamos viviendo en el país de la joda. La verdad, esto es joda. No puede ser de otra manera. Que eh, hayan fundido en ANCAP y no vaya nadie en cana ni haya nadie responsable legalmente de los delitos que se cometieron. Sería absurdo, totalmente absurdo a mi manera de pensar. Eh, mucho se habla de nepotismo y mucho se habla ahora de eh, cómo pasó con el, el chofer de, de Vázquez, el consuegro, que contrató el consuegro, viajó por par, varias partes del mundo. Y ahora lo cesó porque la Junta dijo que, si bien no era ilegal, como nosotros decíamos, este, eh, sería bueno que, que, que no esté. ¿Por qué? Porque es inmoral. Hablemos claro, digamos las cosas como son: es inmoral. Que vos llames a tu consuegro y lo contraste, ya está cometiendo un acto de inmoralidad. Algo que es sancionable, que no podría funcionar de esa manera que el presidente de la república lo haga y después ande gritando que él es honesto yo le doy la cara porque soy honesto por gritar no es honesto por decir que uno es honesto no es honesto Honesto no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y tomar a tu consuegro, como tomó a, a la nuera, a la esposa de Jorge Vázquez cuando estaba en la intendencia, que la trajo a la intendencia y después la dejó de empleada en la intendencia y le mejoró el salario. Todo eso son actos inmorales. Le guste o no le guste al presidente de la República, y yo respeto enormemente la investidura de un presidente de la República, pero respeto la investidura, pero no puedo re respetar a quien comete esos actos de inmoralidad tan fragantes, tan claros, tan contundentes. Y voy a desarrollar hoy el tema de la casa en Carrasco del hermano de Tabaré Vázquez, de Jorge Vázquez, del subsecretario del Ministerio del Interior. Porque da al caso otro, otra actitud absolutamente inmoral que realizó Tabaré Vázquez siendo presidente de la República en el primer periodo cuando faltaban apenas semanas para dejar la presidencia. Hizo un decreto, firmó un decreto en el cual favorecía directamente, y el primer favorecido fue su propio hermano Jorge Vázquez, con un crédito del banco hipotecario millonario por más de 100 mil dólares para que el señor se compre una casa en Carrasco. Porque era la gente, estaba dentro del paquete, dentro del grupo, que yo no sé quién lo puso, pero estaba dentro del grupo de quienes hayan luchado contra el narcotráfico. Yo quisiera saber qué es lo que hizo Jorge Vázquez contra el narcotráfico a lo largo de toda su vida. Pero sin embargo, el presidente Vázquez firmó un decreto, faltando tres semanas o cuatro, para que su hermano sea el primer beneficiado. Y el banco hipotecario le dio el crédito. Lo más injusto de todo, lo más inmoral de todo, es que en ese decreto se dice que aquellas personas que hayan luchado, peleado, trabajado y estén expuestas en su lucha contra el narcotráfico, están posibilitados de conseguir un crédito blando a pagar a 20 años con intereses muy bajos y acaba lo peor, es para comprarse una vivienda. ¿Para qué comprarse una vivienda si él tiene una vivienda? porque parece que tiene que vivir en un barrio como Carrasco para no sufrir el, el miedo al atentado o estar más protegido. ¿Y dónde está que va a estar más protegido? En Carrasco que en Positos donde vivía. Sin embargo, el señor Jorge Vázquez pidió el crédito, fue el primer funcionario que pidió el crédito al banco petecario amparado en el decreto presidencial de su propio hermano. Y le dieron la plata y se compró una calle en la calle 6 de abril, una casa en Carrasco, que es una fortaleza, que vive rodeada de funcionarios policiales afuera y adentro, que tienen una tres cámaras especiales que tienen un altísimo valor en el mercado y que son propiedad del Ministerio del Interior colocadas en la casa y una de ellas colocadas Frente al negocio comercial que tiene la esposa en la propia casa, en lo que sería el garaje. Es decir, que el Ministerio del Interior, que somos nosotros, le está poniendo una cámara para que a la señora eh, Manón, que se llama la esposa de Jorge Vázquez, de, eh, esté protegida las 24 horas, con guardaespaldas, con camionetas blindadas. Ahí están las 24 horas del día. Siguiendo eh, eh, todo el movimiento de la casa, monitoreado desde el Ministerio del Interior. ¿eh? Entonces, acá va el, 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 la información. Ahora yo voy a completar la información y para caerse de espalda. ¿Saben quién es la garantía de ese crédito? Ustedes pensarán que es la casa, ¿no? O sea, la propia casa es la garantía del crédito que pidió. Y si no lo paga, le rematan la casa como a cualquier hijo de vecino. ¿No? Cualquier hijo de vecino le arrancan la cabeza en el acto. No, señor, no, señor, no es así. En el decreto que Tabaré Vázquez firmó, dice que la garantía somos nosotros. Sí, nosotros, usted y yo. El Estado uruguayo, la Junta Anticorrupción es el órgano que garantiza el pago del crédito. Y algo más todavía, es decir, que si no paga el crédito Jorge Vázquez, en su casa se queda y nadie se la remata. La paga el Estado uruguayo, el crédito de 130 mil dólares más o menos aproximadamente que pidió Jorge Vázquez para mudarse a Carrasco. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Y algo peor. Si Jorge Vázquez se muere, porque tenía sesenta y pico de años cuando pidió el crédito, va a tener 90 años cuando termine el crédito de pagar, ojalá viva, 90, 100 años, pero que no sea ministro de, 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 de Interior todo ese tiempo, es lo que deseo, le deseo mucha salud, pero que mañana no esté más vinculado al Ministerio del Interior, ni él ni Bonomi. Pero lo, si este señor fallece... Pagamos nosotros también a su esposa, a sus hijos, que la casa sigue siendo de Jorge Vázquez y sus herederos, y la pagamos nosotros también, el crédito. El crédito lo pagamos nosotros, la garantía es el Estado uruguayo. Y eso eso es lo que programó, lo que ideó, lo que pergenió el doctor Tabaré Vázquez Rosa. Para favorecer a unas cuantas personas, pero en especial tenemos que presumirlo, porque el, el primero en acogerse a ese, a ese decreto y pedir el crédito a su hermano Jorge Vázquez. Entonces, no hablemos de nepotismo, no hablemos de acomodo. Si es todo lo mismo, esta es la izquierda, este el progresismo, este es el socialismo, este es el comunismo, que decía que venía a cambiar las cosas, que hacían mal los blancos y los colorados, pero por favor déjense de joder. Vamos a caer de una vez por todas y darnos cuenta, tomar conciencia de una realidad que es contundente. Acá nos traicionaron, nos engañaron y nos cagaron. Nos cagaron a todos los uruguayos, en, en especial a la gente de izquierda, a los verdaderos socialistas, a los verdaderos comunistas. A ellos fueron los primeros que traicionaron esta gente que ahora viene a... Querer seguir siendo candidato. Que Mujica no haya dicho, señores, perdón, soy un viejo de mierda de 80 años, 82 años. No, vamos a hablar en serio, no puedo ser candidato. No, que a la inversa, en lugar de decir lo que era correcto, diga, bueno, ahora me gusta más. Si me dejan nombrar al vicepresidente, porque yo seguramente me voy a morir siendo presidente, ahí me gusta más. Pero estamos todos locos, nos toman por tontos, somos tontos, somos idiotas los uruguayos, somos mansos los uruguayos. Nos quedamos calladitos la boca, no decimos nada y esperamos el día de la elección para ir a votar. Terminemos de una vez con toda esta macabra escena. Que nos está brindando la izquierda el progresismo uruguayo. Los uruguayos tenemos que unirnos. ¿Quiénes? Los buenos, los honrados, los derechos, los patriotas. No le tengan miedo a la palabra, a la palabra patriota. Yo siempre digo patriota, lo he dicho toda mi vida, porque amo mi patria, amo mi patria, de verdad, amo mi país y lo defendería a muerte, entonces sea y como sea. Pero no le tenga miedo. Me han dicho que soy facho, ahora empiezan que soy facho, ¿tá? Que soy facho, que soy miliquero, me han dicho. Bienvenido, militares. Bienvenidos policías retirados. Bienvenido gente honesta que tiene experiencia, tiene estudios y sabe cómo hacer las cosas, bienvenidos sean. Acá no hay que excluir a nadie ni tener miedo a los uniformes que andan caminando por la calle. Al revés. Tenemos que pedirle ayuda a muchos uniformes para que nos defiendan de la inseguridad, la delincuencia inmunda que vivimos, que nuestra vida no vale nada, que hoy estamos acá, mañana no existimos, estamos en un cementerio, porque a un guacho drogado se le ocurrió matar gente como quien mata moscas en su casa. Y eso lo tenemos que terminar de una vez por todas. Una vez por todas la tenemos que terminar en este país. Tiene que haber sanciones mucho más importantes que la que hay. Acá se tiene que saber que tiene que haber cadena perpetua. Se tiene que saber que el que mata, el que mata, el que es un homicida, el que es un asesino, el que es un violador, tiene que ir a la cárcel para el resto de su vida porque no merece vivir en la sociedad en que queremos vivir todos nosotros. Y esa es la realidad. Así debemos actuar los uruguayos. Tomar conciencia. Muchos me decían, mirá Jorge, los uruguayos no están preparados, los uruguayos esto. Yo hace 22 años que trato de que tomen conciencia. Me han tomado por loco, se han reído de mí, me han encajado en juicios hasta por joder para ver si me podían desarticular y cerraba el Pasquín, como le dicen ellos al semanario El Bocón, y no han podido. No han podido porque he tenido suerte, no porque sea el macho del pueblo ni sea Superman. No, de ninguna manera. Yo sufro, yo me deprimo, yo me entristejo, yo ando mal, como todo el mundo. Pero he tenido la suerte y el coraje eh, y la pasión que le pongo a esto de seguir adelante. Me han querido parar de todas maneras, de todas, con. La que usted se puede imaginar, me han agarrado trompadas, me han llevado y jugado 77 veces, me han encajado multas en el BPS de medio millón de pesos y se las pagué una por una. Y con Mirta nos rompimos el culo trabajando para pagarle esas 76 cuotas que le tuvimos que pagar al BPS porque nos cagaron, nos cagaron de verdad. Y en este país no hay quien te defienda. Pagá y después vamos a ver. Y para que Mirta no pierda la jubilación, Mirta se fue a trabajar a otro lado, a la española, donde trabaja, y estuvo. Esa 76 meses pagando con su sueldo la cuota que el BPS nos encajó a nosotros porque decía que yo no había aportado durante 14 años o 12 años, no me acuerdo, porque era el, el cónyuge colaborador del semanario que era de Mirta, nombre de Mirta, y yo tenía otra empresa donde trabajaba en los medios de comunicación de radio. No, estos señores entendieron que yo era el cónyuge colaborador que Mirta había pagado, tenía que pagar y nos metieron medio millón de pesos cuando no teníamos un mango partido por la mitad, hicimos un convenio y le tapamos la cara a todo el mundo, trabajando, poniéndole el lomo, nadie nos dio un puto peso, nadie, ni pedimos un crédito a un banco, no pedimos a nadie, pusimos nosotros que trabajo, triplicamos las horas de trabajo, el entusiasmo, la gana, la pasión que le metemos a todo lo que hacemos, porque no nos iban a vencer y no nos vencieron. Y hoy estamos acá de pie firmes, firmes, sin deber un peso a nadie, sin tener deudas con nadie, sin tener ni siquiera un puto crédito. Hoy trabajamos y vivimos de lo que generamos. Y los que quieran hablar mal de mí, que lo hablen. Que lo hablen, ¿tá? que lo hablen. Lo hablen a ver si les da los huevos para hablarlo de frente. ¿eh? Adelante mío. Yo, la verdad, estoy muy feliz con lo que estoy haciendo y nada, ni nadie, ninguna persona me va a detener. Hasta mañana.